¿Ya te vas? Sí, voy a la hora. ¿Y dónde están los aros que te regalé? Es que en el colegio no nos dejaban usar aros con uniforme. Entonces no los usas mucho. Papi, ¿qué hora es? Es que me tengo que ir. ¿Dónde están los aros? ¿Qué? Los aros. Es que no los usaba mucho. ¿Cómo que no los usaba? Muéstrame los aros, quiero verlos. Papá, mira, no te enojes, pero es que en el colegio tú sabes que nos piden mucho material. ¿Y eso qué tiene que ver? Para no molestarte, yo los vendí. ¿Qué? Papá, eran súper lindos, lo juro, pero es que como no los podía usar, nunca los vendí. Y bueno, la verdad está ahí en el velador. ¿Cómo se te ocurre vender un regalo que te hizo tu padre? Papá, perdón, pero es que no sabía que tenía que preguntarte. ¡Para que no lo olvides! ¡Suéltala! ¿Qué? ¡Xavier! ¡No! ¡Por favor, no lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¿Te das cuenta que tu hija vendió el regalo que te hice para la graduación? Renato, para. Mamá, ¿cómo no se da cuenta lo que le está haciendo la Daniela? Por favor, para, Renato. Esto no se va a quedar así. Hijo, no vale la pena, somos familia. Claro que no va a quedar así. Porque yo te voy a dar una lección para que te enteres quién es tu padre.